trabaja por el medio. Eso bien, eso. Ahí los intercambios, trabaja por el medio los OPE, por el medio los OPE. Thank you.
Platícanos un poquito, Isaac, bienvenido, de tu apodo. ¿Quién te lo puso y por qué? Mi apodo se debe a mi papá, que fue en su tiempo boxeador. Entonces, seguí sus pasos y por eso. Bueno, te pusieron la Bestia Junior. A él le decían la Bestia. Y hablando de eso, ¿cómo fue que empezaste tú en el boxeo? ¿A qué edad? ¿Y cómo, cuándo fue la primera vez que te pusiste unos guantes de boxeo? Yo empecé el boxeo más que nada por sobrepeso. Yo pesaba a los 15 años 108 kilos. ¿En serio? Sí, entonces empecé más por bajar de peso y poco a poco me fui gustando y ya mi primera pelea la hice el 30 de agosto del 2013. ¿De dónde eres originario, Isaac? Yo soy originario de La Paz, Baja California. Nos han preguntado en Sport Tijuana, nos han preguntado por ti, Tato. Baja California Sur. Nos ha preguntado seguido, nos pregunta por ti, por tu pelea. Te hemos visto, te vemos muy técnico y a la vez te paras y te fajas, ¿no? Sí, nos estamos preparando muy bien. Queremos ir con todo al Festival Olímpico y estamos llevando una buena preparación. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido tu preparación en cuanto a ese festival y en dónde se va a realizar? Nosotros nos estamos preparando en el Gym Arias. Con Guillermo Arias y su esposa Esmeralda Molina. Ellos nos están ayudando mucho, nos están apoyando, nos están quedando en su casa y estamos muy bien apoyados con ellos y nos estamos preparando. Nos levantamos a las 5 de la mañana todo el equipo a correr en las tardes, si es sparring o es entrenamiento ahí en el gimnasio, tenemos 3 entrenamientos al día. Así es, te hemos visto muy activo haciendo sparring aquí en otros gimnasios. ¿Cuál es tu palmarés en cuanto a peleas amateur? ¿Cuántas llevas y cuántas has ganado y perdido? Llevo 81 peleas amateur y tengo 7 perdidas. 7 nada más. ¿Qué aprendiste de esas 7? ¿Qué fue lo que se te complicó de algún rival de las 7 peleas que has llevado perdidas? ¿A quién admiras en el boxeo? Juan Manuel Márquez. Okay. Eres de los amigos de la vieja guardia, ¿no? Sí. Pues todos le preguntan si dicen Lomachenko, Canelo, no sé, pero ya un peleador amateur que haya visto peleas de Márquez, pues le interesa y le gusta el boxeo, ¿no? Platícanos también ahorita cómo manejas la presión. ¿Te han visto en torneos nacionales? ¿Te han visto en eventos como el pasado de Big Punch? ¿Todos te tienen una palabra para ti, no sé, de aliento y que te miran un gran futuro? ¿No te da presión eso? No, eso a mí me motiva día con día, ¿no? que la gente cree en mí, y la gente que no cree, pues eso también me motiva, ya que pues, es una motivación para yo demostrarles que sí puedo, y pues a la gente que cree en mí, pues gracias, ¿no? Que yo les voy a demostrar, ¿no? Que sí las puedes, ¿no? Que no es casualidad. ¿Tú como boxeador cómo te consideras? ¿Contragolpeador o eres aguerrido? O sea, ¿te vas siempre tú al frente o esperas, estudias tu rival y lo contragolpeas? Platícanos un poquito. Depende del rival. Tengo cualidades que me permiten boxear y me permiten presionar el rival. Tengo zurdo. Depende del rival, yo me acomodo. ¿Sueñas con el día de tu debut? ¿Has pensado cómo sería? ¿Cómo te miras? Sí, lo pensaba, debut. A fuerza que ganando, pero sí te lo imaginas. Sí, sí me lo imagino, pero yo mi debut no lo quiero hacer en La Palma de California. Con tu gente, allá naciste. ¿Hay alguien que le quieras mandar saludos de allá? Pues mi familia es lo que me motiva, siempre con el apoyo de ellos. Y pues a ellos te voy a preguntar algo. ¿Te da miedo perder? Pues como todo, no se preparan bien para no perder, pero sabemos que las derrotas son parte de crecimiento de uno y pues tenemos que tomar lo bueno de cada derrota y seguir avanzando. ¿Cómo te ves en el futuro? La Bestia Junior, ¿vas a conservar ese apodo? Pues yo pienso conservar uno, ya sea ya depende de la gente cómo me ponga. Pero sí, en un futuro yo me veo peleando en la Grande Liga. Así es. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Yo estaba estudiando